Es un gusto para mí ahora en esta siguiente entrevista hablar con una empresa que no solo cotiza en el mercado de valores, es Rotoplas. Es una compañía que está dando distinta información últimamente sobre su impacto en temas de sustentabilidad. Y bueno, está conmigo Ernesto Rodríguez Leal, el director de investigación, desarrollo e innovación de Rotoplas, para hablar de cómo podemos innovar en las corporaciones para beneficiar a sectores vulnerables. Pero bueno, este es el inicio, porque creo que tenemos a Rotoplas, un corporativo que ustedes conocen muy bien, como les decía, un corporativo público que cotiza en el mercado accionario. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida. ¿Me escuchas bien, Ernesto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Ideas de Negocios. Y quisiera primero preguntarte, ¿quién es Rotoplas? ¿Quién es esta compañía? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde tienen presencia? Un poquito, un pincelazo de quiénes son ustedes. Claro que sí, mira, Rotoplas es una empresa orgullosamente mexicana, ya casi con 40 años de historia, y con un ADN muy característico hacia la innovación. Probablemente todos identifican a Rotoplas por su producto, que son los tinacos de agua, aquellos que tienen como característica poder resolver la problemática de abastecimiento de agua rural urbano en nuestro país y en otras partes de América Latina ya por muchos años. Pero más que eso, Rotoplas ha sido un pionero y ha constantemente estado a la vanguardia y evolucionando la forma en la que se ofrecen soluciones descentralizadas de agua en diferentes partes del ciclo del agua, en todo el ciclo del agua, desde la captación de la misma, el almacenamiento con sus tinacos y cisternas, toda la parte de conducción con su línea de tubería y accesorios, toda la parte de purificación de agua. Para uso residencial, comercial, industrial, pasando por la parte del saneamiento, también residencial, industrial, y el calentamiento del agua y su reuso. Entonces, como puedes darte cuenta, pues Rotoplas está presente en todo el ciclo de vida del agua con sus soluciones. Y bueno, ¿en qué países opera? Pues en América en general, desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina. Es donde Rotoplas tiene presencia. Interesante esta compañía. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo están innovando? ¿Cómo están cambiando desde dentro la visión de Rotoplas? ¿Qué están haciendo no solo por el medio ambiente, por el agua? ¿Cuáles son los ejes que están dirigiendo en este momento la visión de la compañía, mi estimado Ernesto? Y permíteme, porque hay varios saludos de la audiencia. Gaby Medina, de AVE Estudio de Comunicación. Hola, Ernesto. Sonny Campuzano, experta en comunicación. Saludos, Ernesto Rodríguez. Diana Villegas, de Estafeta. Saludos, Rotoplas. Natura Jessy, muy buenas tardes a todos. Y también saludos, Ernesto, Marta Claudia. Angelina dice, bienvenido, Ernesto. Oigan, gracias. Se me olvidó preguntarles, ¿ustedes conocen a Rotoplas? ¿Conocían todo esto que está haciendo la compañía? Pónganme si lo sabía, no lo sabía y en un momento los leemos. Y ahora sí, adelante, Ernesto, con los ejes. No, igualmente un saludo para toda tu audiencia. Espero que junto con todas sus familias y seres queridos estén muy sanos y salvos ahorita en estos tiempos de pandemia y este reto que nos está poniendo el mundo, que sin duda vamos a salir adelante. Así que, pues, gusto saludarlos a todos. Te platicaba, claro que sí, Rotoplas. Su ADN fuerte es la innovación. Más allá de todo el tema de los productos que Rotoplas ofrece a sus clientes, y los cuales tiene pues la gracia de tener la confianza de nuestros clientes, estamos ahorita moviéndonos mucho hacia servicios. Entonces, ¿cómo poder, más allá de ofrecer soluciones individuales, poder ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes y poder hacer accesibles las tecnologías y los productos de Rotoplas? Y te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé si ya tu audiencia o tú conocen el servicio de Bebia, que es un servicio que Rotoplas lanzó para tener agua purificada en casa. Imagina que en esto pues es como pagar una suscripción de Netflix o de Amazon, cualquier membresía que los usuarios hoy en día están acostumbrados a consumir. Pues lo mismo hace Rotoplas,
por una suscripción mensual se te instala en tu casa un purificador de acuerdo a la necesidad que el usuario tenga, ¿no? La zona residencial, porque la calidad del agua y las características del agua son diferentes en todo el territorio nacional. Entonces, Rotoplas con el código postal sabe cuál es la calidad del agua del lugar y ofrece la mejor solución. Y bueno, se te va a tu domicilio, se instala y cuando es necesario hacer un cambio de filtro o mantenimiento, pues se recibe al personal de Rotoplas calificado con todos los protocolos de seguridad y de higiene, hoy en día también con el tema de COVID, bien resguardados y garantizando pues la seguridad e integridad de nuestros clientes. Y pues bueno, ya te despreocupas de tener que consumir agua embotellada o ir a comprar garrafón. Es un ejemplo que te puedo dar de las innovaciones que ahorita Rotoplas está teniendo en materia de entrega de servicios, ¿no? ¿Cómo están analizando este tema de el agua desde Rotoplas? ¿Cómo se ve este importante bien? ¿Cómo ven a la sociedad mexicana? Y también, ¿qué procesos están impulsando dentro de la compañía para innovar? A veces la innovación se complica, el equipo hace algún tipo de estrategias internas, ¿tienen pensado qué va hacia el futuro, qué van a hacer hacia el futuro en este tema? Me gustaría también preguntarte. Sin duda, mira, te platico rápidamente que Rotoplas ha pasado por un proceso de transformación y eso, pues bueno, nos trae mayor disciplina en nuestros procesos. Es una empresa, como tú mencionaste, pública, la cual rendimos apertura y cuentas a nuestros inversionistas y a la sociedad. Y Rotoplas tiene ahora con esta transformación, esta disciplina de poder llevar sus procesos claramente definidos con un propósito de impacto sustentable y hacia el negocio muy claro. Y dentro de la misma se desprenden varias estrategias de innovación para poder alcanzar nuestras metas y para poder ofrecer constantemente al cliente pues la mejor solución disponible en el mercado, ¿no? Estamos pasando de ser una empresa que por supuesto tenemos nuestro equipo dedicado de innovación, ingeniería, de investigación aplicada, los cuales se dedican a desarrollar esas soluciones, pero cada vez más y más estamos tendiendo por la velocidad del mercado y la necesidad de los clientes a recurrir a la innovación abierta. ¿Y eso en qué consiste, Miguel Ángel? Pues en que Rotoplas tiene una apertura para recibir ideas, para recibir conceptos, para recibir propuestas de los públicos en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Y como ejemplo te puedo dar que recientemente concluimos una convocatoria que se llamaba Agua por Nosotros, el cual tenía como objetivo atender al tema del rezago urbano, ¿no? Que en México pues cerca de 10 millones de personas sufren un tema de rezago urbano y no pueden tener acceso a soluciones de agua. Entonces, viendo esta problemática, Rotoplas lanzó esta convocatoria. Tuvimos una excelente respuesta, más de 300 ideas llegaron a nosotros. Aquí tuvimos el agrado de contar con diferentes aliados en esta convocatoria que nos ayudaron a revisar las propuestas, evaluarlas, y finalmente llegamos a 4 soluciones ganadoras, 2 de ellas en materia de purificación, otra en materia de captación pluvial y otra un modelo de entrega de servicio muy interesante, el cual creemos que nos va a ayudar a evolucionar nuestra práctica. Entonces, como quiero cerrar o cerrar este mensaje al menos, es que tenemos que estar abiertos a adaptarnos al entorno digital, adaptarnos a las nuevas prácticas evolutivas y de innovación que otras empresas y que el mundo está siguiendo, y estamos convocando constantemente a los investigadores, a los académicos, a los emprendedores, a los inventores, empresas también que quieren comercializar sus productos. Pues bueno, Rotoplas estamos posicionándonos como una plataforma de innovación y queremos que nos volteen a ver y que confíen en nosotros para poder llevar estas innovaciones y estos productos al mercado. Una plataforma de innovación. Interesante visión. Una empresa mexicana que, como nos decías, tiene 40 años, bueno, presencia en 14 países en América, con 18 plantas y ofrece 28. Yo recuerdo, bueno, el crecimiento de la compañía ha sido sustancial, ha sido exponencial. ¿A qué atribuyes, además de la innovación, este cambio de la compañía y cómo ves a la compañía en los próximos 5 a 10 años aquí en la región?
Mira, yo tengo 3 años en Rotoplas, acabo de cumplir 3 años recientemente, y me ha tocado en estos 3 años ver al menos un gran cambio en la empresa cada año, ¿no? Y con esta transformación yo estoy sorprendido en la disciplina, en el ritmo que Rotoplas está adquiriendo. Creo que vislumbro un gran crecimiento en los próximos 5 años. Tenemos una aspiración de ser forjadores de mercado, y eso consiste en que podamos llevar innovaciones de cualquier lugar del mundo a nuestros clientes para que puedan tener una excelente experiencia en el consumo del agua. Y creo que esto nos está ayudando a evolucionar. Creo. Se tiene ahí un problemita con el audio, a veces las conexiones. No sé si Ernesto me estás escuchando, pero tu audio se perdió. Estamos platicando con Ernesto Rodríguez Leal, que es el director de investigación, desarrollo e innovación en Rotoplas. Nos está diciendo cómo la compañía ha migrado y ha cambiado y ha crecido de manera exponencial. Permítanme leer en lo que llega, mi estimado Ernesto. Voy a leer los comentarios. Gracias. Por ejemplo, Natura Jessy dice: magnífica empresa. Laura Santana dice: mi voto es para Rotoplas. Recuerden que gracias por darnos tu voto, Laura. Señorita interventora, tómelo en cuenta porque al final votamos siempre por el contenido que más llame la atención para ustedes. También está Natura Jessy saludando. Marta Claudia dice: yo no sabía esto que hacía Rotoplas. Yo sí conozco a Rotoplas, dice en su momento, dice Gabriela Medina. Mi voto es para Rotoplas. ¿Será que la medalla se la llevará Rotoplas hoy? Ya saben ustedes que todos los días votamos por el contenido que para ustedes es el más relevante. Dice Natura Jessy: sí lo conozco y lo uso en casa. Muy bien, también nos da la bienvenida. Bueno, le estaba saludando Angelina GH y Natura Jessy, también Diana Villegas saludaba a Rotoplas, Sonny Campuzano. Creo que se complicó la llamada. Ahorita ya no veo a Ernesto conectado. Yo creo que puede ser algún tema de su conexión. A veces pasa en este tema en vivo. Yo les pregunto a ustedes, me quedó una duda para él. Consejo para emprendedores: ¿en dónde innovar? ¿En dónde poder enfocar los esfuerzos como emprendedores para poder realizar un...? Y ya está conmigo Ernesto, se perdió la conexión, pero bueno, la última pregunta que me gustaría hacerte es: ¿qué consejo le darías a los emprendedores? Diste cifras importantes, 10 millones en México con rezago urbano. ¿Cómo estamos en temas de agua? ¿En qué idea de negocio? ¿Qué consejo? ¿Dónde innovar? ¿Dónde meternos como emprendedores para desarrollar innovación? ¿Qué les dirías a estas personas? La primera, pues, es la resiliencia, ¿no? Como lo que nos acaba de pasar ahorita, que se nos fue el internet, y bueno, pues ahí viendo dónde me agarraba y dónde me colgaba, pues bueno, ya aquí estoy de regreso, ¿no? Entonces creo que es una característica que cualquier emprendedor debe de poder desarrollar, saberse adaptar al entorno, poder encontrar la problemática, que era lo que te platicaba hace ratito. O sea, yo creo que el éxito reside en entender bien a tu cliente, en saber qué problema tiene y poder resolverlo. O sea, poder encontrar una solución mínima viable, lo que sea indispensable para que el cliente pueda resolver su problemática, y encontrar un modelo de valor, de entrega, de intercambio de valor que le permite al cliente tener acceso a tu solución. Entonces, para los emprendedores, nada más aprovechar para hacerles una invitación de que vean a Rotoplas como esta plataforma para que puedan posicionar sus innovaciones. Rotoplas tiene una plataforma de comercio electrónico en Estados Unidos, y también puede ser el camino perfecto para que cualquier producto o solución encuentre un camino hacia el mercado, ¿no? Por una parte. Y también, pues, me gustaría invitar a tu audiencia al foro virtual de Tendencia Rotoplas. Este va a ser del 9 al 12 de noviembre. Los invitamos a que participen, a que puedan conocer las tendencias del agua. Igual se van a tocar problemáticas que juntos como comunidad tenemos que resolver. Y finalmente, pues, que puedan estar al pendiente de las convocatorias de INWI, que es el hub de innovación de Rotoplas, para que por medio de esa plataforma, pues, estemos conectados
y que podamos discutir no nada más de la problemática, sino de las soluciones que podamos brindar en conjunto en materia de agua. Excelente. Su página web, donde podemos contactar, donde podemos ver el foro, donde podemos ver a Inguay y a ustedes, cómo los podemos contactar, mi estimado. Es a través de la página de Rotoplas, .com. Y ahí pueden de primera instancia tener acceso a la información, y pues con todo gusto atendiendo las inquietudes de tu audiencia, y estamos a la orden. Muy bien, pues ahí nos estaban preguntando de Puebla, ya saben, es a través de la página de internet, mi querida Natura Jessy. Gracias a todos, comentaron mucho, incluso ya están hasta votando por este contenido, que es el ganador de la medalla. Y bueno, Ernesto Rodríguez Leal, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Rotoplas, un gustazo, espero tenerte pronto, que tengas buen miércoles, mi estimado. Igualmente, Miguel Ángel, un abrazo, que estén todos muy bien.